presentar nada más y nada menos que a Lucio Delfino, así que un aplauso. Vamos a ver si el segundo que entra en la mesa sería. ¿Segundo invitado general? ¿Tercero? ¿Qué tuvo? ¿Bruna? Cuarto entonces. No. Tesorero Ciceri. Y Triunfini. Triunfini es el cuarto. Pero no importa, ¿verdad? Porque es muy interesante. Bienvenido. ¿Es algún apodo? Familiar. Familiar. Cabeza. No. Lulo, ¿qué es? Lulo. ¿Te gusta Lulo o no te gusta? Para la familia, hermano. Para la familia. Es familiar, total. Pero a este nivel que estamos teniendo, se te va a venir un apodo. Y que él, como tu hermano Lancha Cabezona, va a ser Lulo. Va a ser, Bienvenido. Gracias por venir y imagino que muy contento con esta realidad que estás viviendo. ¿Qué edad tenés para que la gente te vaya conociendo? 17 años tengo. 17 años. Y ya está en las selecciones juveniles del básquet nacional y estuviste ahí también anteriormente en la misma, digamos. En la misma, sí, un año avanzado. En la misma selección, el mismo equipo. Bueno, y en abril ahora vas a estar compitiendo, empiezan los entrenamientos. En abril comienza un amistoso, torneo amistoso preparativo en Alemania, que es de cara al premundial en junio, en Estados Unidos. Te vas para Alemania entonces. Sí. Ninguno de nosotros. Mirá dónde estamos. Bueno, son uno de los beneficios que te da el deporte también, dedicarte al deporte. Sí, yo quiero hacer periodismo para ir a las canchas de fútbol, para ir a los mundiales. La máxima que conociste fue la de Sala de Junio. No, yo no fui a esa. No, la más que conozco de Argentina es la de Salta. Pero después no. Me imagino, bueno, como decía, un momento importante. Yo te preguntaba, a ver, capaz de meter presión, pero por ejemplo, el año que viene, ¿estamos para ya estar en el plantel, si quiero que mente el técnico del TNA? Sí, la idea en un principio sería esa. Vengo preparando hace ya un tiempo y siempre viendo de cara a poder entrar en el equipo, digamos, la temporada bien. Bien, despacito, hay que todo, sí, todo el tiempo. Todo a su tiempo. ¿A qué te referís cuando decís que te venís preparando? ¿Qué es lo que haces? Desde hace un año ya, estoy haciendo un cambio total, un poco las comidas, un poco de entrenamiento y estoy tratando de tomarme todo un poco más profesionalmente, digamos. ¿Quién te metió eso en la cabeza? O sea, ¿viene de esto, familia? ¿Te lo vienen hablando? Viene un poco de todos lados, digamos, porque yo a principio del año pasado entré en todo esto que es la convocatoria para la selección argentina, todo esto, y de ahí ya medio que vi, tuve la oportunidad de jugar un torneo, vi el nivel y de ahí dije, quiero prepararme para jugar contra estos vagos. Y de ahí que vino un cambio. Lucio, ¿tenés como una especie de personal trainer con tu papá o no? ¿Que viene todos los días con vos? Sí, tengo entrenador, tengo papá, tengo probador físico, todo junto en una sola persona. ¿No? Claro, y durante tus vacaciones de las clases, tengo entendido que venías temprano a entrenar todos los días. Sí, estaba volviendo todos los días, temprano. ¿La verdad que? Estas cosas que surgen también fuera del aire, perdón. Estás cambiando de lentamente de posición porque querés jugar un poquito más fuera lo que es el tablero y para jugar a un nivel internacional, para jugar afuera del tablero necesitas ser alto también. Sí, este año, a final del año pasado, ya este año más, digamos, más seriamente estoy dando el cambio de posición de más saliendo afuera del aro y sí, con una visión más para jugar internacionalmente, porque por un tema de estatura, todo un poco eso. Tenés 1.97 y aspirás a tener. ¿Cómo? 1.99, perdón. Bueno. ¿Y aspirás a tener cuánto? O sea, si puedes llegar a calcular con tus 17 años. Sí, hay un poco. Siempre. El cuerpo va a decir. Pero todo un poco 2.04 rondando por ahí. Y ojalá esa estatura estaría muy contento. Con 1.99 ahora, para jugar a nivel internacional, veo Europa, o NBA, o Estados Unidos. ¿Te da? Sí, en este momento, 1.99, no soy bajo y tampoco, estoy un poco cerca de la media. Claro, exactamente. Pero para jugar afuera necesitas un poquito más de... Sí, claro, la media es 2.1, 2.20. Igualmente lo estamos llevando afuera y... Está bien. ¿Cómo te vas planificando eso, el tema de los procesos, el tiempo va marcando esto y quizás el año que viene ya te metes en... Claro, un poco... Sí, primero estoy en los entrenamientos, todo es un cambio de juego, entreno en la posición y de a poquito voy tratando de hacer más un poco lo que las funciones cumple, digamos, el tablero. Y así, pero trato por eso, de ser un jugador completo que pueda jugar de las dos cosas. Claro.
Así que trato de hacer un poco un todo, de todo un poco. Lucio, ¿cómo es tu rutina hoy en día? Y hoy ya en día. Diaria. Ahora comencé la escuela, así claro. Que... La escuela. Contame, algo importante que hay que terminar, ¿no es cierto? Uno lo ve a Lucio, la altura, el físico, jugando al mejor nivel del básquet juvenil y va a la escuela. No, sí, sí. No tiene escuela. Claro, viste, todo una combinación que está para entrenar y para sacrificarse y que también sí, es la escuela. Sí, es movido el tema, pero sí. Si es lo que uno le gusta, a mí yo quiero vivir de esto, entonces exacto. Lo tomo así, seriamente, y, o sea, me divierto y me gusta tomarlo seriamente. Exacto. ¿Pero los entrenamientos son todos los días? Todos, sí, todos los días. Y además tiene que ver gimnasio, me imagino. Sí. La dieta. El gimnasio, dieta, entrenar, partido durante la semana, el fin de semana, movido el tema. Y una pregunta te tiene que haber hecho 700 veces, ¿no? Y imagino cuando te empiezan a hacer las entrevistas, mismo las preguntas, te empiezan a hablar de tu hermano. ¿Y lo tomás como reflejo, lo tomás como punto de aprendizaje, como quiero llegar ahí, quiero estar ahí? Sí, totalmente. ¿O no quiero ser Lucio Delfino, no quiero tener nada que ver con Carlitos? ¿Cómo lo ves? No, totalmente, yo lo tomo como un reflejo y aparte lo tengo conmigo. Él y mi viejo son los dos que tengo la suerte que no tiene nadie, o pocas personas, claro. De tener a un profesional y a un jugador de más alto nivel conmigo que me enseñe. Claro. Y así que no, trato de ser Lucio Delfino, pero bueno, acepto a mi hermano y acepto a mi viejo que me puede enseñar todo lo que me puedan enseñar. A ver, corregime si me equivoco, cuando tu hermano empezó a surgir lentamente, la comparación era con tu papá, ¿viste? Sí, sí. Va a llegar a ser lo que fue el toro Delfino. Y ahora la vara vos te mató, porque claro, la pusieron un poquito más. La pusieron un poco más alta ahora, ¿eh? Pero imagínate que tu hermano también convivió, capaz que me está pasando ahora vos. Según lo que me cuentan ellos dos, sí, ha pasado. Pero yo ya, digamos, lo tomo con una naturalidad porque viene de chiquito. Sí, sí. Seguro. Con tu hermano, ya, digamos. Convivís con eso, ya, claro. No, lo tomo como algo. ¿Y cuáles son las recomendaciones que siempre te da Carlito? Nada, y la primera siempre, y la más importante. Pero hay una que ya me lo dijiste 20 veces, Carlos. Ya sé, pero ya lo entendí. Pero hay una que siempre te remarca. No, sí, el divertirme. Es la más importante. Siempre es un juego, si no te divertís. Es verdad. Lucio, ¿qué significa para un chico de tu edad, que es relativamente chico, estar ya en la selección? Digamos, vestir los colores del país. Y la verdad que es un orgullo porque hoy en día es lo más grande a lo que a uno apunta. Y este año con suerte voy a poder jugar un mundial. Y la verdad que ponerte a pensar eso es todo un orgullo, ver por lo que uno logró y es una gran alegría, ¿no? Bueno, representar los colores. ¿El premundial es continental o...? El premundial de la selección, digamos, es en el continente. Claro, ¿no? América. ¿Es un repechaje? ¿Cómo es el...? Es un clasificatorio al mundial. ¿Es factible ya una clasificación? ¿Cómo están el nivel a las otras? Claro, eso es una pregunta, Agustín. Yo el año pasado jugué con mi camada, la U6, el premundial, que es en Uruguay. Es un clasificatorio al mundial del año siguiente, que este año con mi camada sería en Dubái. Y se dan 4 plazas. Para nosotros, Argentina normalmente logra, o sea, nosotros el año pasado salimos un campeón y perdimos la final, pero normalmente con Estados Unidos. Estados Unidos, sí. ¿Brasil hace diferencia? ¿Es como el básquet a nivel primera? Brasil, digamos, nosotros, Argentina en inferiores, tenemos un buen nivel individual y estamos mejores que las inferiores brasileras, digamos. Claro. Pues hay más diferencias. Y Brasil hace la diferencia físicamente, no como nosotros. Argentina es más estrategia, más. Claro, claro. Sí, estamos mejor. Contame Estados Unidos, del partido. Estados Unidos. Es como ya uno. ¿Hay mucha diferencia? Hay mucha diferencia. Y siempre entras con todos los nervios, porque siempre. Uno, yo me acuerdo el año pasado, lo pensaba, quiero estar cantando el himno y tener Estados Unidos enfrente. Claro. Y en el momento estaba y se te pone la piel de gallina, estás muy nervioso, estás con mucha gana. Y yo creo que todo eso lo contagió en lo que está hablando. La generación dorada. Lucio, claro, la generación dorada, la de tu hermano, la de Manu, la de otros más. Creo que eso ha generado una movida especial en el básquet. Sí, eso es verdad. Todos yo he ido, viajado y todos te le reconocen a la selección argentina el sentimiento por la camiseta. Y eso, la Argentina es reconocido mundialmente. Sí, sí, es un orgullo. La,
Lo que también hablábamos fuera de micrófono también, que hice una charla linda, Mate, por medio decía Tomás que puede ser, tu hermano no tuvo todavía el gusto de vestir la roja y blanca a nivel primera división, y capaz que vos sí. Sí, la verdad que ojalá que se me dé, y estamos tratando de poder trabajar para lograrlo. Ahí tenés una para mí. Bueno, de hecho ya has estado en algunos partidos de ahora, de esta temporada de TNA. Minutos. No, el torneo federal. El torneo federal. Estás en la lista de buena fe. Sí, en este momento. Pero lo ideal sería que más. Che, empezar a charlarlo lentamente, a ver. Y después de pasar empezar a charlarlo a la cabeza. ¿Dónde vamos a volver un ratito? Un tiempito, unos partidos. Imaginate. ¿Y quién jugaría? ¿Una de cada lado? ¿Eh? ¿Una alero derecha? Yo de pasador, seguro. De pasador. Ahí está, una de cada. Bueno, además, tengo el honor de ganarle a los dos delfinos, tirando yo. Ay, ganaste los dos delfinos. A los dos le ganaste. Hacemos un flashback en este momento. A ver, vamos a probar. Papelón, ¿eh? ¿Puede ser? Vamos a probar y después vamos a llamar al hermano también. Vení. Vamos a presentarlo rapidito. ¿Cómo anda este? Esta bestia. Aquí está andándote, El hermano menor. ¿Cómo anda este? Bien. ¿Qué le hace falta? Seguir creciendo, seguir enamorándose del deporte a la edad que tiene, creo que va bien. Pero es chico todavía. Vos tenés 14, 15, es la etapa donde tenés que realmente darte cuenta si es lo tuyo o no, si hay que apretar el acelerador o no. Pero por lo menos así fue para mí, y me sirvió mucho los consejos de mi viejo que voy a ser profesional. Bueno, tiramos, ¿puede ser, Maurito? Mira. ¡Oh! ¡Ahí está la camiseta! ¿Viste la imagen que vimos? ¿Le ganaste simples? Le gané tirando simples. Claro, en ese entonces la nota fue a Carlos y estaba Lucio ahí presente. Exacto. Un Lucio distinto hasta físicamente, que hace mucho en realidad me sorprendió lo bien que está físicamente. Eso tiene que ver con el trabajo que vengo haciendo. Uh-huh. Y el cambio de posición también viene con eso. Claro. Quiero ir directamente al mangazo, no nuestro, sino el que seguramente va a ser para con el hermano. Uh-huh. ¿Son mangazos puntuales a Carlitos Delfino o empezás a decir quiero algo de algún jugador en especial, de la NBA? Claro. ¿Te gusta o no? ¿De milagros, digamos? No, milagros, de gustarme una camiseta. No, eso no. ¿Se lo cruzás a Kobe Bryant? Siempre, o sea, voy y estoy. Pero hay que aguantarse, digamos. ¿Nunca elegiste consumo de Kobe Bryant? De chiquito sí, ahora ya. Ahora ya no, claro. Muy bien. Lo que sí, ¿cuánto calzás? Yo 50 y medio estoy calzando. 50 y medio. Me imagino que Carlos debe contravivir con una zapatilla, una ropa de. Claro, en este momento creo que. ¿Está todo vestido? El cuerpo, exactamente el mismo talle que él. ¡Qué bien! Se ve en la altura de él. Aprovecha ahora, porque cuando crezcas más. Claro. Claro. No, porque la indumentaria para jugadores vascos es muy cara, lo hablábamos recién. Una zapa tiene que dar más o menos 2.000 pesos. Y te duran lo que te dura. Para un nivel, digamos, Carlos tiene la suerte de coleccionar y contratos, pero para un nivel de un básquet local, eso es cara la ropa de básquet. 2.000 mangos, un par de zapatillas para jugar es un número. Es carito. Sí. Y quiero preguntar sobre todo por tu nivel, y vos decías, quizás para el año que viene ya empezar a sumarte al TNA. ¿Cuánto te ayuda que Unión esté en el TNA? Porque por ahí hace 2 años tenías un plan de, bueno, capaz que dentro de 2 o 3 años me tenga que ir para jugar a un nivel superior, y vos lo tenés a Unión en el TNA. ¿Y por qué no empezar a apuntar un poco más? Sí, la verdad que hoy está día, cerca, en casa, digamos. Claro, es todo un poco de cosas que son Unión, que es lo que me hace quedarme, digamos. Uh-huh. Capaz que hace un año, es verdad, por ahí estaba pensando 2 o 3 años, voy a jugar en un equipo de liga, y ahora hoy lo tengo Unión en el TNA, y. Claro. Que está en un alto nivel, entonces no hay razón por la cual irme, digamos, y aparte estoy cerca de casa, tengo todo acá en Santa Fe. Claro, entonces, ¿qué te vas a ir? Unión, Juan Pelea, el padre, el técnico, el hermano, bueno, que viaja por el mundo, pero está siempre en contacto con Unión. Lucio, nos encantó que hayas venido, acordate nosotros, acordate nosotros, de estos humildes, ¿va a la revancha el básquet? ¿Va a haber una revancha? ¿Me da una revancha? Cuando vos quieras, te espero. ¿Me da una revancha? Bueno. Vos le tenés que dar la revancha. Sí, me ganaste. Ah, es verdad. Te da la revancha. Pegaste, Lucia. Bueno, Carlos está recuperando la lesión. No sé si puede tirar, Carlos, pero. ¿Puede tirar, Carlos? Para mí sí, la manito la tiene bien. Ahí está, mano. Bueno, le voy a dar la revancha. Después de casi 3 años, ¿qué fue?
¿3 años? Seguramente. Sí, cambiaron los dos físicos, te digo. Sí. Julio, ¿estás seguro que le querés dar la revancha? Yo que vos lo pensaría. No. Yo te aviso. La voy a tener esa... ¿Viste cuando vos metés sobre la hora? Además, han cambiado los dos físicos, exactamente. Lucio, de corazón, viejo. Lo mejor para vos, para tu familia, tu viejo, tu hermano, todo tipo que siempre... Donde van, llevan muy alto a Unión de Santa Fe. No solamente al básquet. A la unión, que eso es lo más importante. A nuestro club donde van, tu viejo, Carlos, en todos lados con la remera. Tengo esa imagen de festejar la medalla olímpica con la bandera. Con la bandera de Unión, ¿te acordás? Y esas cosas para nosotros, para los hinchas de Unión, más allá que a nivel nacional se nos infla el corazón, pero cuando vemos a Carlos Delfino festejando una medalla olímpica con la bandera de Unión, nos estalla el corazón. Uh-huh. Nos estalla el corazón de alegría. Así que el cariño para toda la familia Delfino. Bueno, muchísimas gracias, siempre un gusto. Gracias. Continuamos. ¿Cuál quieres que sea tu próximo destino? España, Italia, Francia, Londres. Salida acompañada desde Santa Fe el 5 de octubre. El Brigadier. Viajes y turismo. 4 de enero y La Rioja. Etacer, tu mejor opción Paraná Santa Fe. Todos los horarios, unidades 0 kilómetros, tarjeta de pasajeros sin costo y beneficios exclusivos durante todo el año. Etacer, siempre más. Cerrajería Lito, su seguridad asegurada en manos de profesionales. Codificado y clonado de llaves con chip. Lito Cerrajería, Urquiza esquina Irigoyen Freire. Urgencias al 156-131-085. JMP, colchones, almohadas y somieres. Aristóbulo del Valle 7255. Teléfono 469-6464. Face. JMP Colchones. Farmacia Sedner, especializada en termoestética y seleccionada por los laboratorios Vichy, San Jerónimo y Suipacha. Envíos a domicilio.